Lloré, lloré, esperando en Dios. Lloré y clamé hasta que Él cumplió lo que prometió. Pasé por el dolor de una fuerte traición, pero por cuanto amé y perdoné, Dios de mí se acordó y en mí hizo un depósito con un propósito de unir lo que estaba dividido, sanar lo que estaba herido. En mí hizo un depósito con un propósito de unir lo que estaba dividido, sanar lo que estaba herido. Tú eres un propósito. Un propósito, un propósito. Todavía no habías nacido y ya yo estaba convencido que tú eras la promesa que Dios me había prometido. Y aunque los doctores solo veían muerte, el Señor puso vida en mi vientre. Yo pensaba que nunca iba a tenerte, pero mi Dios cumple lo que promete. Y en mí es un depósito con un propósito de unir lo que estaba dividido, sanar lo que estaba herido. Aquel domingo 28, 2019, Dios usa un ministro que por mí interviene. Dice: no veo la niña, solo veo que tienes nenes. Una princesa pronto viene. Ahí empezó mi batalla, mi fe fue probada. Venían pruebas de la nada, sentía que el mundo se derrumbaba, la promesa no llegaba. Y yo decía: Dios, ¿dónde tú estabas? Pero Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y aquí ya está en mí, la promesa está. Y en mí es un depósito con un propósito de unir lo que estaba dividido, sanar lo que estaba herido. En mí es un depósito con un propósito de unir lo que estaba dividido, sanar lo que estaba herido. Tú eres un propósito. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí la promesa.